Queridos amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de En la Mira con Cariño, el merititito sabor del buen humor chapín. Hoy con un super programón gracias a nada más y nada menos que a nuestros grandes amigos de Bandural, el amigo que te ayuda a crecer. Y si usted se pregunta por qué estamos uniformados de esta manera, es porque hoy también queremos rendir un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres de valor, determinación, coraje y valentía que forman parte de nuestro glorioso ejército de Guatemala. Y es que recientemente algunos integrantes de este programa de televisión, algunos empresarios muy importantes del país y también algunos representantes de los medios de comunicación formaron parte de la cuarta promoción de supervivientes llevada a cabo en las instalaciones de las Fuerzas Especiales Caibil en Poptumpetén, hasta donde queremos enviar un saludo muy especial a todos los oficiales instructores que durante varios días y largas horas entrenaron a nuestros compañeros para sobrepasar cualquier adversidad y limitación que se les presente y sobre todo compartiendo bajo la mística y moral militar ese profundo amor, orgullo y respeto que sentimos por nuestra querida llamada patria, Guatemala. ¿No es así, Javier? Bienvenido. Gracias, Diego. Bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos televidentes. A mí hay dos frases que nunca se me van a olvidar después de sacar este curso de supervivencia. Se los dije y no me creyeron, y la mente domina el cuerpo, como les está contando Diego. Este curso es para demostrarle a todos los hermanos guatemaltecos que el cuerpo humano está capacitado para afrontar cualquier situación, y les agradecemos nuevamente a todos los oficiales superiores y oficiales subalternos por compartirnos estos conocimientos y darnos cuenta de que unidos podemos hacer muchísimas cosas y que el cuerpo humano es una maravilla. Así que, amigo televidente, lo dejamos con la primera broma que viene a continuación. La hicimos con muchísimo cariño y respeto para todos ustedes. Así que sean todos bienvenidos. Hijo, ya me va a costar. Hola. Hola, soy la Pipiripau y ahora me vine aquí a Zacapulas a vender mis rosas. Pero mejor acompáñame a ver qué me dijeron mis clientes. Chao. ¿Me compras unas rosas? Te las voy a dar baratas, mira. Color, hay color amarillo, pureza, hay color rosa, anaranjada. Huélelas, huélelas. Cómprame una, mira. Si fueras tú, ¿cuál me regalarías? Canelo. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién hablas? Con la otra. Pregúntale qué color de rosas le gustaría. Pregúntale. ¿Qué color le gustaría? Mire, pues, hombre, ¿por qué? Ahí tiene. Hace ejercicio. ¿Hace ejercicio? No, hombre. Es que yo quiero, cómprame una. Yo soy viejo. No, hombre, vaya, mire. Usted sabe el dicho aquel que dice, para gato, para, ¿cómo es? Ya se me olvidó, pero usted, ahí sí. Venga, hombre. No, pues cómprame. Está con otros que no tienen estrategias. No, hombre. ¿A usted le gusta el de lentes? ¿A usted sí? No, a mí no, el de lentes no, el de la parte, tal vez sí, mire, pero ese no. Va, no, hombre, que usted me llama la atención, hombre, que mire, qué fuerte está, mire. No, hombre, ¿por qué se enoja? Venga, hombre. Mire, pues, joven, venga, hombre. Venga. Joven, vengo ofreciéndole rosas para que me compre. No me compra una. Venga, hombre, mire, se las voy a dar baratas, se las voy a dar a dos por uno. Huélalas, hombre, no sea así, no sea negativo, mire, pues no se vaya. Mire, pues, hombre, huélalas, hombre. No, ¿por qué no se vaya, hombre? No se me vaya. Espérense. ¡Ay, mire, mis rosas! Dígamelas. Espérense, vamos a subir a la espalda. Espérense, hombre. Va, pues, cómprame estas dos. Cómpremelas, ¿sí? Ya entiende. Espérense, caloncito. Va, hazme un favor, pues, ya, tranquilo. Regálame una sonrisita a la cámara, la mira con cariño, mira. Esta es una broma, ¿verdad? Ya volvemos. ¡Qué chico! We'll be right back.
amigos lustradores, por si les toca un sufriente como este, que los vaya a querer casaquear, mero mañosón. Bien lustrado vos. Ah, pues sí. ¿Tenés barniz? No, no hay. Solo Angelina. Échame Angelina. ¿Cómo te llamas? Chente. Chen. Chente. Chente. Sí. ¿Es tu apellido o tu nombre? Mi nombre. Qué bonito nombre tenés. Pues sí. Vos vas al gimnasio, ¿verdad? A ver. A ver. No, no hace, pero te miras bien fuerte. Sos fuerte. ¿Sí? Ah, ¿Cómo bien? Con lo ajeno sos fuerte, ¿verdad? Ay, solo risa sos tú, ¿verdad? Pues sí. Chente, me dijiste que te llamas, ¿verdad? Como quisiera que pintaras mi cuerpo, fíjate. ¡Ah, saco! Mira. Buenas piernas tengo, mira. ¡Pala! Tan chulo. Mira, buenas piernas tengo, mira, Chente. Para ti, si las querés. Chente. Por Dios, usted es malcriado, man. Yo no soy malcriado. Lo que pasa es que me gustaste. ¡Saco! Te miras bien fuerte, mira. Mira. Bien fuerte te miras. Exacto. Barbudito. Barbú me sea la Golo. Hermana. ¿Ah? Barbú me sea la hermana. Ay, tan malcriado que sos. Qué cejudo sos. Ay, Chente. Como quisiera ser tuyo. Yo quisiera ser tuyo, Chente. Mira, te voy a pagar 25 por cada zapato. Mi rey león. Tú sos mi rey, León. Falta mierda. Aquí, ¿y aquí qué? Mira. Pero bien lustradito. Ay, ay. Bueno, ya. Mira, saludame a la cámara. Esta es una broma, la mira con cariño. Mira, ahí está la cámara. La familia de En la Mira con Cariño hemos escrito una historia importante en la televisión guatemalteca. Una historia que nos ha permitido tener la bendición de compartir los más encantadores y fraternales momentos junto a nuestra linda gente, conociendo a la vez los destinos turísticos más impresionantes con los que cuenta nuestro bendito país. Pero en cada visita que realizamos, aparte de llevar mensajes positivos de unión, amistad y cariño, también hemos disfrutado de masivas actividades sociales, en las que con el buen humor que nos caracteriza, vamos compartiendo junto a nuestros queridos paisanos la alegría y el orgullo de ser chapines de corazón, mientras repartimos incalculables cantidades de fantásticos premios que llevamos gracias a nuestros amigos patrocinadores. Es por esa razón que agradecemos profundamente a la Mega Paca, donde pagas menos, compras más. La gran familia de pastelerías holandesa. La Fundación Esperanza de Vida. Acelco con su pintura gama color, la mejor en todo. Nuestros grandes hermanos de Café Quetzal y su producto Insta Coffee. Y a Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, con quienes siempre hemos llegado hasta el último rincón de nuestro amado país, compartiendo el mutuo sentimiento de amor por nuestra linda gente e incentivando a los guatemaltecos a trabajar cada día por un mejor país, en búsqueda del desarrollo para cada una de nuestras familias, demostrando que cuando los buenos guatemaltecos nos unimos y hacemos todo con amor, podemos alcanzar grandes proyectos positivos para nuestras vidas y nuestra linda tierra. Gracias Van Rural y gracias queridos amigos patrocinadores por sumarse a todas las misiones de amor que este programa de televisión ha realizado y seguirá realizando con el único propósito de llevar más que humor a nuestro lindo país, grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente, pero lo más importante, construir juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala. En La Mira con Cariño, usamos uniformes de calidad, chileros, elegantes y muy originales. ¡Ah! Pero eso sí, nos lucimos con los bordados más increíbles, gracias a nuestros grandes amigos de Tikal Novedades. Así es, si usted también quiere que su empresa luzca la moda y su personal se vea coqueto y con uniformes duraderos y costos muy accesibles, comuníquese al correo que aparece en pantalla. Nuestros amigos de Tikal Novedades son expertos en bordados y por eso son los mejores.
En La Mira con Cariño, se lo recomendamos. Estamos acá en la Plaza de la Mate y vamos a mostrarles cómo la gente se presta para dar información de algo que ni siquiera ha pasado. Me voy a poner mi corbata y voy a hacer de reportero para preguntar qué pasó en el accidente. ¿Cuál accidente? Acompáñenme. Usted diga, fue así, y ya. Ya, porque ya se lo llevaron y nosotros sacamos la nota rápida. Bueno, pasa rápido, sí, la nota, ¿eh? Estamos aquí donde en el lugar del accidente realmente fue terrible cómo atropelló esa motocicleta al señor. Y pues aquí una de los testigos nos va a decir más o menos cómo fue el accidente, señora. Pues yo no estoy por aquí, no vi nada, ¿verdad? Entonces esas cosas tienen que ver cómo están los policías por aquí, al doctor, ¿verdad? Usted sí vio. Y entonces yo estoy por aquí y lo vi, ¿verdad? Claro, exactamente. Y entonces hay que tener mucho... ¿Cómo quedó el señor que lo atropelló la moto? Pues se quedó tirada ahí de una vez, ¿verdad? ¿Tenía mucha sangre el señor? Mucha sangre y de una vez se golpeó la cabeza. ¿El de la moto traía casco? ¿Cómo fue eso? Pues la casca que la tiró la moto, ¿verdad? Ah, quisiera que nos dijera, el señor que venía en la motocicleta le dio muy duro. ¿Él sí, también se cayó venía, o no se cayó? Se cayó, venían rápido de plano y se dieran duro. Y el otro se cayó. ¿De dónde venía, caballero? Venían para acá. Por acá venía. Por acá venía. ¿Y dónde fue el accidente? Adelantito. Allá adelantito fue el accidente. Dentro. ¿De dónde venía? Venía de este lado. De este lado venía. ¿Y él quedó tirado dónde? Es en la media calle, ¿verdad? A media calle. ¿Tenía mucha sangre en la cabeza el señor? Sí. ¿Qué color era el pantalón y la camisa de la persona que accidentaron? Es un pantalón negro. ¿Pantalón negro y camisa? Blanca. Camisa blanca. ¿Traía casco el de la moto o el del carro? Sí. Sí traía, sí traía. Bueno, estaba la moto ahí, venía y viene un carro y pasó de largo y lo tiraron. ¿De dónde venía la moto? Venía de él. De acá. De acá. Ajá. ¿Y dónde fue donde quedó tirado él? Ahí está. A contar, cuéntenos cómo estuvo ese terrible accidente. Pues fíjese que el motorista venía de allá. ¿De dónde venía el motorista? De allá. De allá, ¿cómo no? Pasó el carro, lo tiró. ¿Para qué sirven las pasarelas? Exactamente. Para que pase. ¿Cómo quedó el personaje de la moto? ¿Cómo quedó en el suelo? ¿Estaba vivo, casi de morir? ¿Cómo fue? Estaba, como le dijera yo, tirado. Estaba tirado, la moto estaba tirada. ¿Dónde estaba usted cuando fue el accidente? Bueno, estaba allá arriba en la 19 calle. ¿En la 19 calle? ¿Y qué hizo en el momento del accidente? Vine a ver. ¿Había sangre? Cuéntenos. Había poca sangre, todo eso. Vinieron los bomberos, todo eso se lo llevaron. Estaba bolo él, ¿no? Estaba un poco ebrio. Ah, se sentía el olor entonces de todo esto. Bueno, entonces nosotros consideramos que la información de las personas es importante para todos los televidentes y queremos decirles que usen la pasarela. Aquí cerca de La Mate hay una. Y a usted le queremos invitar a que sonría a la cámara porque está en La Mira con Cariño. Atención, mucha atención, porque muy pronto estaremos celebrando en grande el 11º aniversario de Restaurante y Cevichería Mar Abierto. Así es, este viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre no puede faltar junto a su familia para deleitarse con los más frescos y exquisitos mariscos, mientras disfruta de todas las ofertas, promociones y del ambiente de alegría y fiesta que grandes grupos musicales tendrán para que usted se la pase de lo mejor. Ya lo sabe, este viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre tenemos una cita como invitados especiales a la gran celebración del 11º aniversario de Restaurante y Cevichería Mar Abierto, al pie de la Torre del Reformador en la zona 4 de Guatemala. ¡Los esperamos! Amigos televidentes, nos venimos acá a la Gomera Escuintla con nuestro cono, el cilindro y pica pica para disfrutar de la feria. ¡Ah!
es que esto tiene fuga. Para allá, llevémoslo. Tiene fuga, tiene fuga. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado vos. Tiene fuga eso, hombre. Disculpe, seño. Espérame. Agárrala, agárrala. Seño, seño. Dale una sonrisita para la mira con cariño, seño. Unas cajas de cerveza y otros. Este está malo, está malo. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! Está malo el cilindro, vos. Cuidado, hombre. Tiene fuga, tiene fuga. Cuidado, cuidado. Cuidado, hombre. Tiene fuga esa osada. Cambiar ese cilindro. Está malo. ¡Ah, cuidado! Cuidado. Cuidado vos, está malo el cilindro. Cuidado vos. Está malo, está malo. ¡Ah, cuidado! Cuidado vos. Está malo. Está malo esto vos. Está malo. ¡Cuidado! Cuidado, cuidado. Está malo este vos, hombre. Este hay que cambiarlo, que está malo. Está malo. ¡Ay, cuidado, cuidado! Disculpe, señor, está malo el cilindro. Hay que cambiar el cilindro porque... ¡Cuidado! ¡Está malo el cilindro, vos! Jefe, jefe, regáleme una sonrisita ahí para la cámara, la mira con cariño, ¿eh? Aquí, mire, jefe. Me asusta, man. ¡Cuidado, cuidado! ¡Está malo esto, vos! ¡Huela, jefe, disculpe! ¡Cuidado! ¡Ah, cuidado, vos! ¡Está malo eso! Jefe, ¿lo golpeó o no? No. Está malo el cilindro. ¡Cuidado! Cuela, gran jefe, disculpe, está malo el cilindro. Está malo. ¡Cuidado vos, hombre! Listo. ¡Cuidado! 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 ¡Seño! ¿Se asustó, seño? Me regala una sonrisita para la cámara, la mira con cariño, ¿ya ve? ¡Una sonrisita! ¡Ciego, ciego! ¡Cuidado! ¡Tiene fuga esto! ¡Jefe! Regáleme una sonrisita para la cámara y la mira con cariño. En La Mira con Cariño, desde hace varios años y gracias a la invitación del glorioso ejército de Guatemala, hemos formado parte de distintos cursos militares orientados a personal civil, creados para estrechar los lazos de amistad entre la población y esta institución, y así dar a conocer el importante trabajo que el ejército guatemalteco realiza en nuestro país. Es así como bajo la mística y disciplina militar, hemos forjado nuestro valor, determinación, coraje y valentía en los distintos cursos de paracaidismo militar, con responsabilidad de guerra certificados por la ONU, y en uno de los cursos con mayor exigencia física y mental llevado a cabo en las instalaciones de las Fuerzas Especiales Caibil en Poptumpetén. Nos referimos al curso de supervivencia, que tiene como objetivo demostrar que el ser humano es capaz de sobrepasar cualquier situación de adversidad y limitación utilizando únicamente los recursos naturales que le rodean y aprendiendo que en todo momento la mente domina al cuerpo. Fue así como recientemente compañeros de este programa de televisión, reconocidos empresarios y representantes de medios de comunicación se entrenaron durante varios días y largas horas inmersos entre la espesa y calurosa selva petenera para poder ser capaces de desempeñar distintas técnicas de supervivencia, entre las que destacan la caza de aves y animales silvestres, utilización de trampas, captación y purificación de agua, generación de fuego y construcción de bohíos, que no son más que dormitorios temporales en los que todos los supervivientes pernoctaron durante el desarrollo de este impresionante curso, que nos muestra desde otro punto de vista el increíble entrenamiento que nuestro ejército recibe y la importante labor que realiza para salvaguardar nuestro país, así como su importante labor en el extranjero a través de operaciones de paz comandadas por la ONU, con el fin de contribuir al mantenimiento del orden, justicia, soberanía, independencia, paz, seguridad e integración de los pueblos, y donde desde hace muchos años nuestros contingentes caibiles han puesto en alto el nombre de nuestro querido país, convirtiéndose en la actualidad en una de las fuerzas especiales más valiosas y reconocidas en todo el mundo. Mil gracias, glorioso ejército de Guatemala, por llevar a cabo este tipo de actividades en las que sin lugar a dudas compartimos el profundo amor por nuestra linda gente y el orgullo y respeto que como buenos guatemaltecos sentimos por nuestra querida y amada patria, Guatemala.
Englamira con Cariño nuevamente hizo de las suyas. Acompáñenos a ver la siguiente broma y las reacciones de este paisano que cayó en nuestra broma. ¡Disfrútelo! ¿Vos sos de aquí? No, si yo soy de barrio, yo trabajando con la visa, estamos aquí. ¿Vos andabas hace un rato en una moto, ¿eh? Sí, pero era de mi novia, sí, ella la tiene. ¿La moto que hay ¿De qué? De una de mi novia que vive aquí arriba. ¿Y por qué estás nervioso? ¿Si la fuiste a vender o qué? No, yo no soy ladrón. ¿Seguro, va? Seguro. ¿Y por qué estás nervioso vos? La primera vez que me paran a mí la policía. Date vuelta. Ah, me imagino, con esa planta. ¿Pero por qué me hablas así entre quebranto de vos? ¿Qué te pasa? Estás nervioso, que primera vez que me paran a la policía, si yo nunca he hecho nada malo. No te rías, no somos payasos. No me estoy riendo. No te rías. No me estoy riendo. Va, entonces, te encargo, va. Allá adentro más te vas a reír. No, yo no puedo. Va. Yo no estoy haciendo nada más. ¿Vos estás colado? ¿Eh? Ah, tenés buen estómago. No estoy haciendo nada. ¿Levanta las manos? ¿Eh? ¿Ah? Ahí vamos. Sí, tiene buen estómago. No estoy haciendo nada. Levanta las manos. Buen estómago tiene, mira. Buen estómago. No, va, no, imagínate, no, si sos de Puerto Vallarta, ¿qué tenés que andar loqueando vos en una moto? Pero aquí? Sí, bebé, te vino mi novia, prestó la moto y de allá me vine con ella para acá. No estoy haciendo nada. ¿Seguro yo no que tenés una novia aquí? Seguro. Levanta las manos, quiero ver si no andas en Júpiter. No, si yo no consumo. Baja un poco, vas a ver si es cierto. Más arriba, más arriba. Ahí. Dígame. Pero fíjese que él no te movas, ahí quédate. Si no es porque andas fumado. Y si no es porque yo jalo a la niña, casi la tira ahí en el mercado, iba en una moto loqueando. Jefe, no, no. Imagínense, pues. Cosas. ¿Ahí dónde está? Ponga los brazos estirados aquí. Aquí, no, aquí, a los lados, a los lados. La última vez, si ¿qué te reís, vos? Ponete esta en la cintura. Ahí está, ahora haceme así, mira. Toma la cámara, que esta es una broma en la mano. ¡Te la mando! Muchísimas gracias, queridas familias guatemaltecas, por habernos acompañado una semana más en un programa más de En la Mira con Cariño, y esperamos que se haya disfrutado este super programón lleno de bromas, reportajes especiales y muchísimas sorpresas más. Hoy nos despedimos deseándole a usted una semana llena de éxitos y bendiciones, esperando que la próxima semana podamos vernos nuevamente a través del mismo canal y en el mismo horario para seguir compartiendo el meritito sabor del buen humor chapín y esa alegría que nos caracteriza como buenos hermanos guatemaltecos. Javier, nos vamos. Así es, Diego, nos vamos, pero no sin antes recordarle a todo nuestro público televidente, si usted quiere formar parte de alguno de estos cursos que los de La Mira con Cariño hemos tenido la oportunidad de sacar, por ejemplo, paracaidismo, supervivencia, corresponsal de guerra, y hay unos otros por ahí, ponga mucha atención porque en los diferentes programas que vamos a transmitir les vamos a dar más información para que usted forme también parte y viva las experiencias que los de La Mira con Cariño hemos tenido el privilegio de vivir. Un saludo muy especial a un gran amigo de este programa de televisión, él es el comandante de las Fuerzas Especiales Caibil, al coronel Walter Sánchez, porque siempre estuvo pendiente de que estuviéramos bien atendidos, de que nos fuéramos a la montaña más lejana para que pudiéramos sentir un poquito de todo el entrenamiento que hacen en nuestras Fuerzas Especiales allá en Poptumpetén. Un agradecimiento muy especial a Van Rural, el amigo que te ayudó a crecer, porque si usted va a toda Guatemala, siempre va a encontrar un Van Rural cerquita para que usted haga las operaciones que usted necesita. Les recordamos que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo y disfrutando este país tan bendito que se llama Guatemala. Trabajemos juntos por un mejor país y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Caliente para todo televidente que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa. Aquí seguimos cantando, corazones abrigando y a toda Guate llegando con nuestra televisión, porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca, todos gritando en La Mira con Cariño como hermanos, celebrando, uniendo todas las manos como buenos paisanos, poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación. En La Mira con Cariño, 19 años grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente.